El Citizen Pro Master Alticron contiene indicador de reserva, caja de titanio cubierta con DLC y bisel giratorio. Entre sus muchas funciones están la función de brújula del bisel, la comprobación de reserva de energía y la medición de altitud. Este reloj es de energía solar. Exponga la esfera a la luz y utilícelo con carga suficiente. Cargue el reloj exponiendo la esfera a la luz directa del sol a intervalos regulares. Cuando la manecilla de reserva de energía indique un nivel de 2 o 3, la reserva es adecuada para un uso normal. Si es menor, cargue inmediatamente. Antes de proceder a la medición de altitud, confirme que la reserva de energía esté en el nivel 2 o superior. Pulse y suelte el botón inferior izquierdo. La altitud se indica mediante tres manecillas. Manecillas de 1000 metros, 100 metros y 2 metros y medio. La manecilla de 1000 metros es la misma que para medir la energía. Tiene un rango de 1000 metros a 10.000 metros. Si la manecilla apunta a cero, la altitud es inferior a 1000 metros. La manecilla de 100 metros es la naranja. Tiene un rango de indicación de menos 300 metros a 900 metros. Y por último, la manecilla de 2 metros y medio, la amarilla. Tiene un rango de menos 97 metros y medio a 97 metros y medio. Si la manecilla naranja apunta a una indicación negativa, la altitud es inferior a 0 metros. En este caso, utilice las cifras entre paréntesis para leer la indicación de la manecilla de 2 metros y medio. Para iniciar la función de brújula, presione y suelte el botón superior izquierdo mientras mantiene nivelada la esfera del reloj. Cuando la manecilla de la brújula se detenga, estará apuntando al norte. Una vez finalizada la medición, presione y suelte el botón superior izquierdo de nuevo.